¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Cómo se llama usted? Hugo. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre. Sí. José. ¿Y por cuánto tiempo ha estado tocando en las calles? Yo, 35 años. ¿Por cuánto tiempo has estado tocando en la calle? Durante 7 años. Yo, 18 años tocando en la calle. Hablamos de 10, 15 años. Prendo un cigarro de habano y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Tiene su pro y contra. Sí. Dos cosas, bueno y malo. Es bueno porque no estás dentro de un sistema con patrón, con jefe, con horario, ¿ah? Más libre, más free. Ajá. Pero lo otro es que es relativo, no siempre va bien con el dinero. No es estable, hay días malos. Y recógale el que quiera, ay, 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 me querí. Ese tema, digamos, pertenece a Víctor Jara, ¿no? ¿Y por qué decidiste tocar música en vez de otras profesiones, vocaciones? Porque aquí en Chile falta difundir la música folclórica de nuestro país. ¿Sí? Hay otros países donde la música folclórica, no sé, pues yo creo que ustedes son de Estados Unidos igual, ¿cierto? Sí. La música de ustedes allá es de ustedes, es valorada. Pero igual es valorada por ustedes allá su música. Aquí en Chile no, porque la música folclórica no es valorada por los mismos chilenos. ¿Cachai? Por eso yo creo que una de las grandes razones que he tenido para tocar es esa. Acá la gente está como un poco desvinculada de la tradición, de la raíz, ¿eh? Hay una pérdida de identidad, ¿eh? La gente no valora mucho lo propio acá, no es nacionalista. Valora mucho lo de afuera más que lo de acá, ¿eh? Si tú analizas un programa de radio, te vas a dar cuenta que la mayoría de la música es de afuera, lo que se escucha acá, ¿eh? Y la música nacional es muy poco, no es muy valorada por un problema político. ¿Y prefieres tocar la música que te gusta a ti o que le gusta a la gente? Hay veces que hay que tocar lo que le gusta a la gente. Sí. Por placer, claro. Porque tú puedes tocar lo que a ti te gusta, ajá, pero la gente no la conoce y no te echan plata. Ajá. Entonces uno tiene que tocar lo que a la gente le gusta porque la gente es la que te coopera. Realmente no hay cosas de calidad. ¿Piensas que sería posible dedicarte a esto del 100% y no? No, solo una alternativa. Sí. Solo una alternativa, no es algo
que vaya a ser siempre. ¿Y cree usted que puede tener un sueldo suficiente para la vida haciendo eso? No, pero ¿no? Igual me gusta. Pero cuando no hay dinero y no hay otro recurso, hay que hacer algo. Porque si no tendrías que dejar de ser como él, músico. Sí. Tendrías que dejar la guitarra colgada, ¿ah? ir a trabajar, de ponerte la corbata o trabajar en otras cosas, de lo que gusta. Eso es lo problema. Que nosotros nos cuestionamos, porque aquí, por ejemplo, todo el mundo, él estudió, yo también estudio arte en la universidad, y todo el mundo, alguien estudia para ser profesor y después trabaja como profesor, estudia para ingeniero y trabaja como ingeniero. Y aquí la mayoría de la gente que estudia arte, ¿por qué no podemos trabajar? Termina haciendo otra cosa. Qué injusto que sea tan poco valorado el arte como realmente tiene que ser. ¿Cuál método funciona lo mejor para cuando toca? Como, ¿qué funciona lo mejor para poder tocar? Folclore. ¿Qué música? ¿Qué tipo de música? Folclore. Por ejemplo, como en un día bueno, ¿cuánto plata ganaría? ¿Día bueno, bueno? Sí, ¿cómo lo que esperas? Como 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Claro, un día de fin de mes, cuando la gente anda con plata, eso. Un día malo, 4 mil, 5 mil, con suerte. Un día malo, pero un promedio unos 5 mil, 6 mil pesos, ya. Más o menos. Unas 5 lucas, ¿no? ¿Sí? Está la cosa, está mal. Y se puede como ganar un sueldo suficiente para vivir con esto, o como igual usted hace muchas cosas también, o no. Porque en realidad no. Hay que tener otra entrada de dinero. ¿Crees que hay mucha competencia? Mucha, sí. Porque aparte de que tocan los músicos en la calle, hay músicos buenos tocando en la calle, hay vendedores, hay gente que pide limosna, hay mucha gente. Entonces está saturado el medio, está saturado para trabajar. ¿Hay mucha competencia como entre los otros músicos? O sea, no competencia así de que... ¿Cómo? En mala onda, ¿cachai? Sí. No es una competencia así en mala onda, sino que es una competencia de que hay harto. Sí. Hay harto músico. En eso y, sí.